arena y piedra el camino. Seco tu vida en los llanos. De tu cintura es el hijo. Y de tu pecho el milagro. Comandante Álvarez, sí, se terminó la siesta. Ordene continuar la marcha. ¡Continuar la marcha! ¡Orden! Era el año 1841. En la República Argentina, dos fuerzas se enfrentaban para imponer cada una su ideología en la joven nación. Era la guerra civil entre unitarios y federales. Las provincias de Cuyo constituían un fuerte federal. Por ello los jefes unitarios de la coalición del norte deciden atacarlas. El 12 de agosto de ese año, la vanguardia unitaria al mando del general Mariano Acha entra en San Juan con la misión de reunir milicia y requisar caballada. En San Juan gobernaba el caudillo federal, general Nazario Benavides. Cambio ahora. Buenos días. Oh, buenos días, padre. ¿Alguna novedad? Aquí estamos con el compadre Rufino, maldiciendo estos tiempos maulas que nos tocan vivir. Por todos lados la mentira y el engaño. Pero, ¿por qué no nos sentamos, Gracias. Estos unitarios no respetan nada. Prefieren ser empleados de los franceses con tal de atacar a la Confederación. Si no, miren lo que le pasó a Dorrego. Pobre Dorrego. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, son cosas de la política. Y, compadre, parece que para el bautismo va a tirar la casa por la ventana nomás, ¿eh? ¿Y cómo no? Un nieto es como un hijo dos veces. Y vieran qué lindo el niñito. Y ahí llegó la Diolinda. ¡Ay, hijita! ¡Vamos, vamos a bajar las cosas! ¡Mi Diolinda, hija! Con cuidado y con cuidado. Ahí está. Llegaste, mija. ¿Y el Baudilio? Allá se quedó cuidando sus caballos. Parece que hoy nace el potrillo de la sultana. Pero mañana viene.
Álvarez, un emisario para mandar a San Juan. Al instante, mi general. Libertad, constitución o muerte. Señor jefe de las fuerzas sanjuaninas. Caucete. Agosto 12 de 1841. Señor mío, mañana estaré con mi columna al frente de usted. No comprometa a ese pueblo. La guerra, si se dispara un solo tiro después de recibir esta, es declarada por mí a muerte. Jefe de vanguardia del Ejército Libertador, Mariano Hacha. Entraremos a San Juan e impartiremos órdenes. ¿Estamos? Con su permiso, general. Diga, Sardina. Tengo la gente lista. Y por lo que sé, en la zona hay caballada y ganado para llevarle al general a Madrid, a La Rioja. No atropelle, Sardina. Mire que Benavides mandó sacar los caballos para Hatchell. Y no debe quedar por aquí ni una mula vieja. Pierda cuidado, general. Sé dónde encontrarlos. Está bien. Si encuentra algo, lléveselo. Mamá, ¿cuándo vuelve el Tata? Ya, esperen en Graco. Y la Madrid está cerca. Su tropa viene cansada, general. Hay que terminar con Hacha antes que llegue la Madrid. Madrid, venceremos igual. Primero, ya que es gobernador de aquí. Como usted ordene. ¡Sanjuanino! ¡Soldados de la patria! ¡Miremos hacia adelante! ¡Hoy! ¡Aquellos son nuestros enemigos! ¿Quieren invadirnos? ¡Para vender nuestra tierra! ¡Y hacernos pagar tributo por lo que es nuestro! ¡Sanjuanino, a vencer! ¡Muy
general. Son... Repliéguese a la ciudad. Recupere caballería y gente. Vaya nomás. ¡Ese valiente!
sido derrotado. Aldao ha huido. Heroicamente han muerto casi todos. Mis valientes gauchos. Pobrecito. Vienen en mi ayuda. El Sonda. Indomable como nosotros. Los sanjuaninos no serán vencidos jamás. Nazario. Eufrasio, sobre mis espaldas pesa una derrota. Pero como fiel soldado de la Federación, debo convertir esta derrota en un triunfo. ¡Viva el general Benavides! ¡Viva! ¡Viva don Juan Manuel de Rivera! Yo me debo a mi pueblo y no les puedo fallar. ¿Lo siente, padre? Pediré a Dios que por tu intermedio nos devuelva la paz que siempre tuvimos. Que Dios te proteja. Señor, hágase tu voluntad. Que el sacrificio de los caídos en Angaco no haya sido en vano. Pueblo federal de San Juan. Capital del federalismo. Ustedes saben lo que yo siento por este pueblo, que es ejemplo de lealtad a la Federación. ¡Viva el general! ¡Viva Rosa! ¡Viva! Ya nos falta muy poco para terminar con esta guerra cruel que no nos deja vivir ni trabajar en paz. Los invasores todavía están en nuestra provincia. Por eso necesitamos más voluntarios para darles el golpe final. A ver, los valientes gauchos de Albardón, los de Uyún, los de Hachal y todo. Porque entre todos debemos luchar contra los gringos. ¡Y los vendidos a los gringos! ¡Viva el general Benavides! ¡Viva! ¡Viva don Juan Manuel! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mercedes!
sanjuanino. Hemos vencido al unitario traidor gracias al valor de todos ustedes y a nuestro viento sonda que nos ha caído del cielo. Solo nos falta pillar al general Hacha, que ya debe estar huyendo. ¡A San Juan! Niña, niña, el general Benavides en la chacarilla ha pillado a los salvajes comiendo, curado y con este sonda. Dicen que los ha matado a casi todos. ¡Ganamos, niña! ¡Ganamos! Ordena al jefe de la vanguardia libertadora, general Mariano Hacha, que le comunique a usted que solamente se rinde ante su igual en jerarquía militar y pide garantías por la vida de los oficiales y soldados que le acompañan. Dígale, general, que en lo que a mí concierne, tiene mi palabra de honor, que su vida y la de su gente será respetada. Hija.
No me afloje, mija. Tengo que seguir a Mendoza para terminar de una vez por todas con estas luchas. Les dejo esta medalla, que me acompaña desde Chacabuco. Dios la proteja, hija. Días después, es fusilado y decapitado el general Mariano Acha, por orden de Aldao, contrariando la voluntad de Benavides. En Rodeo del Medio, Mendoza, triunfan las huestes federales, afianzando el poder de Rosas. Sin Angaco, no habría existido la victoria de Rodeo del Medio. Años más tarde, moría asesinado en San Juan el general Nazario Benavides. ¿Ha entrado a San Juan el general Lamadrid? Dios nos guarde, mija. Llévenme donde está el general Lamadrid. Soy Crisóstomo Álvarez. Quiero ver a mi general. Orden de detención para todas las mujeres. Registren la casa. ¡Vamos! ¿Por qué? Quedan detenidas en calidad de rehenes. ¿Y desde cuándo las mujeres son prisioneras de guerra? Orden superior. Acompáñenos. ¿Y los niños? Pueden llevarlos. Doña Telefora Borrego de Benavides. Queda usted detenida por orden en general a Madrid y en calidad de rehén. Las demás quedan acusadas de colaborar con la tiranía y estar en contra de la libertad. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Violinda. Violinda Correa de Bustos. Usted se queda. Las demás conmigo. Linda y está sola. Yo la puedo ayudar. Yo no estoy sola. Su padre anda disparado. A su esposo, por retobado, lo mandamos a La Rioja. No creo que vuelva. Cuénteme, ¿qué sabe de él? Usted sabe que los retobados no vuelven. Usted y ese inocente necesitan protección. Yo estoy solo y cansado de esta guerra. Quisiera fincarme y vivir en paz. Eso le ofrezco. ¿Usted?
es distinta. Me gusta. Como ve, sé respetar. Soy un hombre de bien. Váyase. Queda en libertad. Linda margarita para deshojarla. Caricia el cepo. Esa flor es para el jefe. La boca se les haga a un lado y fue peja. Basura. Anita. Yo me voy a ir, ¿sabes? La suerte está echada. Se va tras el baudillo nomás. Hija, ¿qué locura es esta? Padre, voy a buscar a Baudilio. Sé que está en La Rioja. Puede estar enfermo y necesitarme. Todos estamos enfermos, de una u otra manera. La guerra trastorna todas las cosas. Yo pienso que lo mejor es que cada uno se quede en su puesto hasta que todo se normalice, Dios mediante. Tu marido y tu padre van a regresar. Espéralos en el lugar que te corresponde, en tu casa. Padre, ya nadie tiene casa. Yo he venido para que bautice al niño y me dé su bendición. Encontrará la guada que le dije. Por ahí mismo fuimos con don Correa cuando usted era chica. Niña, a caballo no, la van a descubrir. Gracias, don Zoilo. Thank you.
Así es, don Zoilo. Nadie podría atravesar estas lejuras si no fuera por estas aguadas. Así es, don Correa. Si no, que lo diga la inocente de la de Olinda. Mírela cómo juegan con el agua. ¿De Olinda? Mm-hmm.
Vos siempre con tus cosas raras, ¿eh? No, cura intruso. ¿Qué sabés de Deolinda? Vos que la has cuidado tanto. ¿Por qué la has dejado ir? Cosa el destino. Fue tras el Baudilio. Dios es el destino. Y si así lo ha querido, pase lo que pase, él estará a su lado. Odilio, ¿dónde está?
protege, mi hijo. Él tiene hijos. El canto, Padre nuestro, Angasco, mi gente. Agua, agua, agua. Que él viva. Fuerza para que él viva. Audilio, agua, agua, papá, agua, papá. Tenga juicio.
saques para el casamiento de la niña. Desde chiquillo vengo y hasta la chigua. Allí me dan noticias de mal y mal. Allí me dan noticias de mal y mal. De mal y mal la china, la cueca baila. Qué lindas son las parras, mi vida, en mi San Juan. Qué lindas son las parras, mi vida, en mi San Juan. Quiero seguir la cueca de nuestros pagos, cansado de zapatear y tomar ya mis lindos tragos. Cansado de zapatear y tomar... ¡Aro, aro, aro, hijo Ña Pancha Alfaro! Échele que se derrama, no le falte a la medida. Para amar se ha hecho la vida, y la vida sin amor es como flor sin olor, mesa que no tiene pan, iglesia sin sacristán y tienda sin mostrador. No chupe más, parcero, mire que ya está mamado. Sí, parece un escabeche que del vinagre han sacado. Ah, vino, vinito, hijo de la cepa tuerta. Vos que querís entrar y yo que te abro la puerta. A las malimaleñas les gusta bailar. A las malimaleñas les gusta bailar. Que marcha otro traguito para entonar. Que marcha otro traguito para entonar. Desde chiquillo vengo y hasta la chigua. Y que vivan los novios, mi vida, viva San Juan. Y que vivan los novios, mi vida, viva San Juan. La casa de todos a festejar el casamiento de mi hija. Vamos, vamos, a la mesa. Thank you.
En mi triste noche sin destino, una radiante luz iluminó mi camino. Una niña piadosa con sus ojos de ensueño me prodigó su amor y en las noches de frío hasta mi tordillo arisco sí sintió su calor. Hasta mi tordillo arisco sí sintió su calor. Esa niña de amores dio linda, linda como Dios. Esa niña de amores dio linda, linda como el sol, linda como el sol. Hace largo rato que es disjuntado, Nevarito. Pobrecita, ¿cómo habrá sufrido para que el Padre Eterno le dejara con vida a su hijito? Pero si es la de Olinda, la hija de don Correa.